Buenos días, amigos. Yo soy Alicia y este es Viniendo Frugal. Antes de comenzar el video de hoy, quería tomar el tiempo de contestar a una de mis suscriptoras que me pidió un consejo. Entonces, le pregunté que si estaba bien que contestara aquí para ver si a alguien más le puede ayudar. Entonces, lo voy a hacer y espero que sean un poquito pacientes conmigo. Después de esto pasamos al video, pero quiero comenzar leyendo lo que ella dijo. Y de ahí partimos. Y dice, hola, me gustaría haber, Hola, me gustaría saber si me puedes dar un consejo. Siempre desde chica, bueno, nosotros no convivimos con primos, tíos, abuelos, porque todos estábamos en diferentes lugares. Siempre me sentí muy sola, me hacía mucha falta una familia. Hoy, ya que estoy grande, aún así tengo unas pequeñas niñas hermosas que son mi vida. Tengo 6 hermanos, pero no convivimos mucho. Mi mamá está grande y enferma. Voy a visitarla cada semana, pero ella no sabe si me ve. Pero después dice, ¿por qué no viniste la semana pasada? Y así mis hermanas me visitan así mucho, 2 veces al año. Eso que vivimos en la misma ciudad. Yo me siento muy sola, he querido superarlo, pero en estas fechas me llega mucho el sentimiento. ¿Qué me recomiendas que haga? Espero me puedes contestar. Gracias. Entonces, mi amiga Argelia, esta contestación es para ti. No sé mucho de tu caso, no sé exactamente los detalles de lo que pasa en tu familia, no me dejas saber. No sé si están batallando o no son muy unidos porque ha pasado algo o si nada más son personas que nada más por diferentes circunstancias nomás no son muy unidas. Entonces voy a tratar de contestar sin esa información. Pero vamos a decir que tu caso sea que están alejados porque pues haya pasado alguna desavenencia entre ustedes, que a veces es completamente normal que eso pase en las familias. Pasa en mi familia también, así es que si esa es la cosa, que por alguna instancia de la vida se discutieron o se dijeron cosas o nada más no se llevan bien y se han separado por esa razón, pues, amiga, lo que te recomiendo es que si tú sientes la urgencia o ese sentimiento de querer estar unida con tu familia de sangre, con tus hermanos y tus hermanas, pues lo que te recomiendo es que tú pongas un granito de tu parte. No sé si lo haces o no, pero asumiendo, vamos a decir que pues si te hayan hecho un daño, que en algún momento te hayan decepcionado o hecho algo que te lastimó, pues lo que Dios nos dice es de que nosotros debemos de ponernos a cuentas. Entonces, yo te recomiendo que vayas con tus hermanas y tus hermanos, y si en una ocasión pasó algo que fuera o no fuera tu culpa, pues ponte a cuentas con ellos y díselos, mira, en esta ocasión esto pasó, me lastimó, me dañó, pero estoy dispuesta a dejarlo ya ir y vamos a quiero entablar una nueva relación de aquí en adelante. Y eso es mi recomendación si acaso eso es lo que ha pasado entre ustedes. Ahora, vamos a decir que nada más se separaron porque pues nada más no tenían mucho en común. A veces eso también llega a pasar, así es que lo que te puedo recomendar en ese sentido es de que si tú deseas que de ese momento en adelante sean más unidos, pues yo te digo, pues tú invita un poquito más, muchas veces los cambios, Argelia, comienzan con uno. A veces deseamos que las otras personas cambien y queremos que ellos hagan los cambios y pues nunca, realmente a veces nunca pasa. Entonces yo te recomiendo que tú comiences contigo, que tú seas esa chispa que cambia lo inevitable, lo que no está pasando. Entonces, si tú dices que tus hermanas en la misma ciudad de vez en cuando o 2 veces al año, si a lo mucho vienen y te visitan, pues sabes qué, amiga, avísales que un día tú quieres ir a visitarlas a ellas. Y llega a su casa y si solamente es posible 10 minutos, entonces hazlo solamente 10 minutos. Hay veces que tenemos que comenzar en un lugar y si hay fricciones o hay
cosas que hacen que nomás no son lo que nosotros haríamos o no es lo que nosotros diríamos, pues a veces nada más es 10 minutos de nuestro tiempo y eso es más que suficiente, pero has hecho tu parte, has hecho lo que tú puedes hacer y eso para ti te debe de satisfacer que tú estás tratando, pero hay veces que nomás no se puede, ¿verdad? Entonces quiero leerte lo que dice la escritura en Primera de Pedro 5, el verso 7, que dice: Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, amiga, si tu familia te hace algún daño o no quiere o no puede superar o nada más, no, nada cambia, nada está funcionando y tú has tratado y tú has hecho tu parte, lo único que tienes que hacer es dejar que Dios se encargue, dejar ese peso sobre Dios. Ahora, si hay algo que te hicieron o hay algo que estás cargando de sentimiento, de algo, Dios nos libera de ese sentimiento cuando nos dice que vayamos y se lo digamos a la otra persona. Muchas veces me ha pasado, aún en mi propia familia, mi hermano y yo pudimos tener una desavenencia. Y pues yo tuve que hacerle ver, mira, en esta ocasión me hiciste esto y me dolió mucho que me lo hicieras. Y dos cosas pueden pasar. O lo acepta y dice, oh, discúlpame, no fue mi intención hacer eso y si te lastimó, pues te pido perdón y no voy a tratar de no volverlo a hacer si estas cosas te lastiman. Y eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero muchas veces no pasa así. Muchas veces vas y se lo dices y te sacan mil cosas que tú hiciste mal en su contra y que eso no funciona y así. Y pues no llegamos a ninguna cosa. Pero no debería ser el caso que ellos te saquen todas las cosas que tú les hiciste a ellos en un momento y que ellos tenían la oportunidad de hacerlo y van a lograr esta. Pero acuérdate que quieres ser mejor que eso y que vas a librarte de lo que tú puedes controlar. No vas a poder controlar lo que ellos dicen y lo que hacen, vas a poder controlar lo que tú dices y tú haces. Entonces, ya diciéndolo, aun si no hay ningún cambio, Argelia, tú por lo menos te libraste en tu corazón de las cosas que pueden estarte pesando y ya ahora puedes superarlo, puedes seguir adelante sin que eso ya te pese, sin tener las cadenas de eso que te está pesando, poniendo el peso encima. Entonces, eso es lo que yo recomendaría en cuestión de, pues, lo que va de tus hermanos. Ahora, la cuestión de tu mamá. Haces muy bien, amiga, si tú vas y la visitas. Sabemos que nuestros papás, cuando ya llegan a cierta edad, necesitan más de nosotros. Y es muy bueno que tú vayas y las visites. Ahora, si ya tu mamá no se acuerda, pues si Dios sabe, amiga, que tú haces tu trabajo y que tú estás haciendo lo que tú debes y la ves y cuidas de ella y si tiene alguna necesidad, te encargas de esa necesidad, pues no tienes nada de qué preocuparte. Dios lo sabe y si Dios lo sabe, es más de lo que necesitamos. Nada más que a veces los seres humanos, me pasa a mí todo el tiempo, no lo digo por ti, me pasa a mí todo el tiempo. A veces yo deseo que esa persona, como mis hermanos o mi mamá o mi papá, sean los que me digan y me regresen. Y muchas veces no va a ser así, ellos no van a regresarte, pero Dios se encarga de ponerte a personas en tu vida que valoran esas cosas y Dios lo sabe y Dios se encarga de eso. Entonces, estate tranquila en esa cuestión de tu mamá. Si tú sabes que sí haces tu parte y sí la sirves como una hija debe de ser, pues Dios se encarga. Sabemos que Salmos 46, el verso, te lo voy a leer, Salmos 46, el verso 10 dice: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces es todo, amigas. Si tú haces lo que debes de hacer y sabes que estás tranquila con eso, estate quieta porque Dios en su grandeza pone todo en su lugar cuando debe, no a mi tiempo, no a mi tiempo, porque yo quiero a veces que Dios lo haga ya. En este preciso momento acomode todo porque yo estoy haciendo las cosas buenas, pero no funciona así, amiga. Como Dios siempre está trabajando para bien en nuestra vida, Dios va a dar el tiempo cuando eso va a pasar,
tú solo asegúrate de que estás haciendo tu parte y que estás haciendo lo que Dios te manda. Entonces, en esa cuestión, estate tranquila y deja que Dios a su tiempo ponga las cosas en orden. Ahora, aún así, amiga, si nada pasa en tu familia y tu familia no te regresa y nomás no hay esa unión por cualquier razón y tú ya diste todo lo que puedes dar para tratar de unir a tu familia y no se puede, no, nada más hay muchas cosas, muchos factores que no se dieron, pues quiero que sepas que también hay amigos que son más que hermanos. Y muchas veces eso es el caso para muchas personas. No tengas miedo, no eres la única. Creo que en esta comunidad muchos te van a decir, incluyendo a mí, que hemos tenido problemas en nuestra familia, con nuestros hermanos, con todo. Entonces está bien, no tengas vergüenza por eso, nos pasa a todos. Pero Dios nos dice que hay amigos que amamos más que a un hermano. Y amigo no lo digo nada más en una palabra vana, decir amigos. Los amigos son de esas personas que te aman, que hacen cosas por ti, que cuando tú las necesites ahí van a estar. Esos son los amigos. Aún los amigos son los que te dicen tus errores, aún cuando no queremos escucharlos. Te van a decir la verdad, te van a decir, ah, es que tienes que cambiar en esto o esto, pero ellos también te van a tratar de dar consejos, de alzarte, decirte las cosas buenas que haces, de lo que significas en su vida. Entonces, no te conformes que una amistad solamente es de dar, dar, dar. También una amistad recibe, también te corrige, también te anima. Esa es una amistad. Y esas amistades, amigas, son las que Dios dice que a veces son más que un hermano. Te voy a leer lo que dice, por ejemplo, Proverbios 17, 17, que dice, en todo el tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, en un momento que tú estés sufriendo, como tú dices, te hace tanta falta una familia, necesitas tener personas a tu alrededor, pues muchas veces los amigos van a ser esa familia que andas buscando. Hay personas que no tienen la dicha de tener a lo mejor a un padre, una madre, hermanos, personas, por ejemplo, los que están en nuestras Fuerzas Armadas, que se van a otros países, y ellos todos dicen que muchas veces esas personas, esos amigos, esas personas con las que ellos conviven, sus vecinos, llegan a ser su familia. Y esa es la razón, porque muchas veces no podemos tenerlo dentro de la familia de sangre, pero Dios nos dice que hay personas que nos dan eso y no tienen ni una gota de nuestra sangre. Entonces, también lo que dice Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y hay amigos más unidos que un hermano. Este es mi caso. Yo sí tengo tres hermanos, y yo soy la menor, soy la hija, la menor de mi familia. Yo vine mucho después en la familia de mis padres. Mis tres hermanos son más de edad que yo. Hay una diferencia de 10 años entre mi hermano de los varones menor y yo. Entonces, yo soy mucho más unida con mi hermano menor, tenemos más cosas en común, simplemente nada más es así. Aún su esposa es más como una hermana, tengo más en común aún con mi hermano, con ella, y ella no es nada mío, no es mi sangre, solamente la esposa de mi hermano. Y mis otros hermanos, no es que no los quiera, simplemente no tenemos tanto en común y estamos en circunstancias diferentes de la vida. Entonces, los quiero y los respeto por todo lo que hemos vivido juntos, pues simplemente hay una relación más profunda con mi cuñada y mi hermano por las circunstancias de esta vida. Entonces está bien, amiga, yo sé que nuestra cultura hispana es más difícil a veces decir que hay amigos que llegan a ser más que hermanos, pero esa es la verdad y creo que Dios no lo demuestra. Aún así, si tú tratas y quieres tener esa unión solamente con tu familia y que sea la de sangre, pues haz lo que te dije al principio, haz ese intento y trata de ver si funciona. Pero si no, entonces abre la puerta a la posibilidad de que sí hay amigos que son más cercanos y vas a ver que vas a comenzar a formar y encontrar familia en las personas que menos pensaste. Entonces, espero que ese consejo te ayude. Espero que pude haber contestado lo mejor que pude tu consejo o te
he dado un consejo según la Biblia, según lo que Dios nos dice. Muchas gracias y espero que tengas un hermoso día. Y a todos mis suscriptores, gracias por estar conmigo. Muchas gracias por suscribirse y estar conmigo. A los nuevos, gracias. Gracias de todo corazón, les agradezco tanto. Todos los comentarios que me dejan son muy motivadores para mí. Por favor, si les gusta, me den un like y se suscriban a mi canal. Me encantaría que los que no están suscritos fueran parte de mi familia. Y aquí los dejo con el resto del video. Que Dios me los bendiga y como siempre, que hagan su granito de arena con todos los que puedan servir y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Ya terminamos de comer. Ay, amigos, estaba delicioso, la verdad. Tengo la barriga súper llena. Pero ahorita ya me voy a poner a limpiar la cocina porque ya la dejé hecho un desastre. Y entonces les voy a mostrar, voy a limpiar mi cocina y voy a limpiar mi sala. Espero que lo disfruten. Yo sé que muchos disfrutan los videos de rutina de limpieza. Entonces les voy a enseñar lo que hago usualmente. No usualmente hago eso después de la comida, pero hoy me ocupé haciendo algunas cosas en la mañana y entonces ahorita voy a alcanzar mi día y voy a recoger. Entonces les digo que me acompañen y espero que disfruten esta limpieza.
Amigos, muchos me preguntan por mi trapeador de vapor y este es, a mí no me están pagando para hablar del trapeador ni estoy siendo promocionada por ellos, pero yo nunca les recomendaría algo que no trabaja para mí o que no funciona. Tengo un año con este trapeador y la verdad es que ha hecho mi trabajo de ama de casa mucho más fácil. Me gusta muchísimo, me limpia. Yo tengo pisos de cerámica y pisos laminados, entonces en los dos pisos funciona. No estoy segura si lo recomiendan para pisos de verdadera madera, pero no solamente me limpia los pisos. La razón que a mí me gusta mucho esa es que es muy livianito. Si pueden ver aquí, la cabeza se puede rotar o girar de un lado al otro. Si hay una mancha que es un poco pesada, lo puede uno pisar por los lados y ayudar con el inercia del pie, funciona. Entonces, esta parte de aquí del medio donde están los foquitos encendidos, se saca, se puede rellenar de agua, pero no solamente se puede usar para trapeador. También, permítanme, lo voy a sacar, nada más que va a ser con una mano, así es que permítanme. Lo podemos sacar, como ven aquí. Y aquí se le agrega el agua y aquí podemos ver si le falta o si todavía tiene. Disculpen, amigos, como les decía, pueden ver aquí si hay agua o si le falta. Entonces, esto es lo que ayuda a crear el vapor. Y aquí tiene bajo, mediano y alto. Y le podemos, por ejemplo, ahorita cuando las luces están así brillando. Lo que podemos hacer es escoger si queremos en bajo, le picamos aquí y se da la luz en bajo, le volvemos a oprimir y está en mediano y le oprimimos y está en alto. Entonces viene con unas partes extras y esa es la vida real, amigos. Las cosas no son tan glamurosas en YouTube. Esa es la vida real. Timbra el teléfono cuando menos necesito que lo haga, pero bueno, otra vez. Viene con unos accesorios extras que ayudan para si necesitamos, lo sostenemos así y comienza a aventar el vapor y se puede usar como plancha. Podemos usar, yo utilizo esto para limpiar mi refrigerador, las puertas, los marcos, todo esto me sirve y por eso me gusta mucho y por eso les digo, no se los recomendaría si no me funciona, pero ese es para las personas que me preguntaron y que estaban interesadas. Este es el nombre, Light and Easy. Y yo lo conseguí por Amazon, no sé si hay otros lugares por donde lo pueden conseguir, pero ahí es donde lo conseguí yo. Espero que les ayude y si lo utilizan, déjenmelo saber. Díganme qué piensan. Ahora sí, amigos, ya mi sala quedó bien limpiecita. Y si vieron que no moví muchas de las cosas alrededor, la verdad es que los sábados, amigos, es el día que yo hago limpieza profunda. Y entonces, si no ven que muevo sillones y que muevo, no es que no lo haga, sino que ya el sábado lo hice, moví sillones y entonces esta rutina la hago después de comer usualmente o una vez al día para que no se me vaya juntando tanta tierra o tanto desorden y así no sea tan pesado el día que hago limpieza profunda. Pero como pueden ver, ya todo quedó muy limpiecito. Los pisos ya quedaron brillosos nuevamente. Y aquí ya tengo la cocina bien limpiecita. Solamente mi esposo que me deja las botellas de agua. Pero como pueden ver, ya quedó todo limpiecito y ya me puedo sentar y hacer otras cositas o irme para afuera y ver los animales. Pero ya es lo que hago usualmente después de la comida o en la mañana cuando comienzo mi día.